Momento de la mañana en donde Fito Gali puede estar en un gran día o en un pésimo día. Exacto. Porque llegó el ruso Sabiaga y hoy nos va a ayudar a comprender qué cosas le podemos dar a de comer a nuestras mascotas y qué no, será también. Bienvenido. Exacto. Buen día. ¿Cómo estás? También mi terapia para los jueves de tarde. ¿En serio? Sí. ¿La hablas en terapia? ¿Y por qué no la haces los miércoles de tarde? Así el jueves venís más. No, porque me voy estropeado. Claro, me voy estropeado después de tu columna. Claro. Sí, pero yo te agarro una semana, ya casi una semana sin ir al psicólogo. Que te más acá. No, tu salud no me interesa. Bueno. Okay. Bueno, el otro día hablábamos de... Los perros. Los perros, de Flor, de... Me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que pueden comer y qué es lo que no pueden comer? En realidad, a los perros, como son, al ser omnívoros, igual que nosotros, pueden comer bastantes cosas, o sea, al igual que nosotros. Algunas tienen ciertos reparos. En realidad, hay uno de las... Dentro de la mitología, ¿verdad? Todos los mitos tienen como un poco de verdad y un poco de mitología. El chocolate es uno de ellos. Ah, sí. Exacto. No se puede. No pueden. Bueno, en realidad... Pobre, si te los vas a privar del chocolate. No, yo soy de chocolate friendly en este caso, está. Pero con ciertos reparos. El chocolate tiene una sustancia que se llama teobromina, que en realidad nosotros la digerimos bastante rápido. O sea, tenemos unas enzimas que en realidad la digieren bastante rápido, por lo tanto, las intoxicaciones son mucho menores. Los perros, a nosotros, en lo que nosotros digerimos en 10, en 20, 40 minutos, en un perro puede demorar 1 o 2 días. Oh. Por lo tanto, lo que sucede cuando come el chocolate es que hay como una sobredosis de esa sustancia porque no la está pudiendo digerir, o sea, por el tiempo. Ahora bien, da vómitos, da diarrea, da especie de shock, pueden haber convulsiones y se puede morir. Ah. Se puede morir. Ahora... La gente haciendo así, sacándole el chocolate. No, bueno, claro, pero el componente está en el cacao. Y son pocos los chocolates que nosotros comemos con cacao puro. Claro, salen carísimos. Claro, los que o sea, tienen... en realidad está en el chocolate amargo industrial. Está. Después hay unos chocolates en donde quizá uno pueda hacer la calidad del chocolate en base a la intoxicación del perro. ¿Quiere decir que los chocolates que compramos en los kiosquitos no tienen bueno, cacao? Pero vos me haces traerte malas noticias todo el tiempo. Yo pensé que eso lo sabía. ¿No viste que ahora están de moda los que dicen cuánto porcentaje tiene? ¿Y de qué claro. son los chocolates? De primos del chocolate. Bueno, en realidad no pasa nada si se le da de este tipo de chocolates. Puede darle un vómito, puede darle diarrea, algo así. Se puede morir. Se puede morir, pero no con estos, con los chocolates puros. No, no. Cuando hay cacao, obviamente, que no, para no jugar en esto, simplemente... No, pero conozco... A algunas personas que se le cae una almendra de chocolate y se tiran tipo cual palomita para que el perro no la agarre. Y es tipo un poco más de calma. Vamos a calmarnos. Sí. Pero sí es cierto que es tóxica cuando estamos hablando de un señor chocolate. ¿Otro mito tengo yo? Sí. ¿La fruta les hace que se les caiga el pelo? No. ¿No? No. Harina me habían dicho a mí que les hacía mal. Ah, debe ser. Las harinas en grandes proporciones pueden hacer mal igual que a nosotros. No, porque se les caía el pelo. No, lo que tiene, el pelo tiene que ver con la calidad con que coma. Y la variabilidad de proteínas que le da. Si vos un día comes una cosa, otra y otra, en el perro, porque los perros mudan el pelo, y nosotros no. Bueno, nosotros mudamos para siempre. O sea, no vuelven de nuevo. Los perros los mudan todo el tiempo. Entonces, la calidad proteica de cada del alimento que le damos va a inferir en la calidad del pelo. Cebolla y ajo. ¿Qué? La cebolla tiene también ciertos componentes tóxicos que pueden ser hepatotóxicos. Entonces, no sería bueno que los perros coman cebolla. Bueno. Cruda, cocida, no importa. No pasa nada. Y esto que está de moda, la palta. Esto que está de moda. Para mí está de moda, Flo. ¿Qué crees? Te diga yo de chico. Yo no existía la palta. Yo la conocí de grande. Para mí, bueno. No vamos a hablar de las paltas. Es un espacio de mascotas. No, está claro. Pero lo que sí tiene una enzima que se llama persina que está, igual está en la cáscara y en la semilla. O sea que lo que es la carne, vamos a decir, de la palta la pueden comer. Pero lo que no pueden es la semilla y la cáscara. Ahora bien, más allá de estas alimentaciones, el 60% más o menos, algunos estudios han dicho, nosotros automedicamos las mascotas. ¿Cómo nos automedicamos nosotros? Medicamos las mascotas. ¿Que le dan pastilla? Sí, está con fiebre, le das algo. ¿No? ¿Nunca te pasó? ¿Está con fiebre el perro? Sí, no puede tener fiebre. ¿Cómo sabe que tiene por fiebre? Por el hocico. Y bueno, la gente malinterpreta, no sé, le toca el hocico, lo ve tirado, lo tocará caliente. Le dan pastillas, ¿qué? Claro, sí. O está con estornudo, bueno, dale tal cosa.
Sí, está dolorido, dale. ¿Pero qué le dan, paracetamol? Eso. Mentira. Paracetamol, ibuprofeno o aspirina. Sí, yo conozco, nunca que lo automedicaran. Bueno, llevas al veterinario si lo ves así. Pero sí sucede que se automedican porque uno lo que hace es trasladar lo que le pasa al hijo. Humano. Claro, es como un perro es como un niño pequeño. ¿Cuál es el problema? Con el paracetamol, en realidad, la dosis en nosotros varía, en más o menos unos 1000 miligramos por persona puede comer. Un perro, si come más de 20 miligramos, muere con el paracetamol que tenemos en casa. Y retiramos el chocolate y el paracetamol. Retiramos el chocolate. En realidad, es bastante tóxico. Genera hepatotoxicidad bastante rápido. Puede dar vómitos, puede dar diarrea con sangre. O sea, y puede dar materia muy oscura, cualquiera de las dos. Puede dar shock, y en realidad, y esto es para la psicóloga, después del shock, bueno, pueden dar convulsiones y demás, porque no lo metabolizan el paracetamol. Por lo tanto, para lo que nosotros es bastante una dosis. Por ejemplo, un perro puede, nosotros le damos dos pastillas de paracetamol a un perro de 15 kilos, y bueno, y capaz que la complicamos. Ah, qué fuerte. El ibuprofeno. Pero no me imaginé que la gente los medicara. Sí, perros. El ibuprofeno es el otro, que en realidad es bastante común, que se usa para la fiebre, que se usa para un montón de cosas. Sí. Muchas veces tenemos ibuprofeno o novemina. La novemina sí se puede dar. En realidad, con la dosis adecuada sí se puede porque es dipirona. Pero el ibuprofeno también. Un perro de 15 kilos que come un cuarto de una pastilla de 600, nosotros utilizamos de 400 miligramos. De 600, creo, un perro que come un cuarto de esa pastilla puede tener síntomas de vómitos, diarreas, demás. Se come una pastilla y también puede generarle el shock y morir. ¿Qué hacemos para tratar de solucionar esto? No tener esto, obviamente, estas situaciones en casa. Pero quizá ustedes no saben, bueno, cuando éramos chicos nosotros nos decían que cuando comía algo, para tratar de que no sucediese lo que pudiese suceder en cuanto a lo que haya comido, había que tratar de protegerle la mucosa intestinal y se le daba leche con aceite. ¿Qué? Se le daba leche porque la leche era como una especie de, bueno, para la gastritis, ¿no? Porque la leche como que tenía ese efecto y el aceite en teoría era como una especie de lámina que iba a provocar de que no se absorbiera tanto. Obviamente que en algún momento debe haber dado algún vómito y de ahí por eso se habrán salvado. Pero sí, en casa nosotros podemos, entre los primeros 20 minutos previos, si utilizamos sal gruesa, y se le pone en la base de la lengua al perro, en realidad vomita. Y eso a nosotros nos puede servir. Dios, no hagan la prueba. No, pero nos puede servir en el momento de se comió el chocolate que nos trajeron de Suiza. Que tenía cacao. De Suiza. O se comió un blister de ibuprofeno. O más allá de llevarlo al veterinario y todo lo demás, generarle el. Sal gruesa abajo de la lengua. Abajo de la lengua, no, en la base de la lengua. Donde se pueda, en realidad. En realidad eso le puede estimular el vómito del perro y antes de los primeros 10, 20 minutos, si logramos que expulse todo, tenemos más posibilidades de que no absorba y demás. Para terminar, los gatos, porque los gatos vamos a hablar una sola, pero voy a traer, si se puede, voy a traer. Sí. ¿Un gato? Tócala con producción, a ver si podemos traer fotos de. No es tan grave, fotos de plantas, porque yo de plantas no sé nada. Pero sé que los nombres de plantas de gatos que si las comen son tóxicas. Está bueno saber. Por realidad las tenemos en casa, pero más allá de eso, en esto de las farmacologías, la aspirina, dos aspirinas más o menos en un gato también lo mata. Porque en realidad no tienen la enzima de acetilcolinesterasa, que es la que, como las mujeres, y muchos cuando están en periodo de menstruación no pueden tomar aspirina porque en realidad es un anticoagulante, los gatos no tienen esa enzima, por lo tanto pueden morir a los dos días de haberla ingerido. ¿Golosinas pueden comer? Sí, pueden. Pueden. No, en eso anda tranquilo, siempre en su justa medida. Sí. ¿Puedo plantearte ya? Nos deben de quedar 30 segundos de conversación. ¿Puedo plantear un tema para la próxima que tiene que ver con la alimentación? Sí. Eso de que ellos comen el pasto, tanto los gatos como los perros. Sí. Y que en los gatos no es cualquier pasto. No es cualquier pasto. ¿Lo podemos hablar en la próxima? En los gatos no es cualquier pasto. Lo hablamos después de la sesión. Contame cómo te va la sesión y después. No. Estás medicado, ¿no? Estoy medicado. ¿Quién de todos estoy nosotros? Los tres. Sí, mi gata come pasto francés. Inglés. No sabemos, yo no tengo pasto. Se compra, sí, ya. Lo conozco. Sí. No, pero igual el criollo sirve, es pasto, ¿no? Todo lo que está aprendiendo el ruso no tiene. No puedo creer. Mi gata no come pasto de la calle, porque no sale a la calle. Claro. Quiero comprarle el pasto. ¿Y te venden pasto
¿Para que coma? Francés, me dijiste. O inglés, no sé cómo se llama. Ah, bueno. No, me estás tomando el pelo. Fito Gali, un distinto. Gracias. Gracias, Russo Zamolinsky. No, Perrov, eso.